Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Un gusto nuevamente verles. Bienvenidos. Siento que cada vez hay menos puntuales, pero vi algunos mensajes en el grupo, así que solo vamos a dar un poquito de tiempo nada más. Ok, profe, está bien. Okay, gracias. Bien, buenas noches nuevamente, bienvenidos una vez más. Vamos a dar inicio. Sí, fíjese, Nimia, que en efecto no está disponible. Lo que voy a hacer es, aquí he mandado un mensaje al grupo. Lo que vamos a hacer es construir la práctica a medida lo vayamos desarrollando, ¿verdad? Entonces, sí, lastimosamente, la plantilla de hoy, lastimosamente como que es el archivo está, no, o sea, no lo localiza, como que lo movieron. Ajá, Sí. entonces, lo que vamos a hacer es que a medida vamos a ir haciendo la práctica, así como construyéndola, ¿verdad? El cuadro para poder practicar, pues corresponde para hoy
el tema de filtros. Y pues allí el icono que parece un embudo para identificar y ubicar el icono, ¿verdad? Que nos va a estar sirviendo para los filtros. Entonces, cuando se habla de filtrar los datos de una tabla o un rango, pues vamos a usar filtros automáticos u operadores, perdón aquí, u operadores de comparación integrados como mayor que y top 10. Por ejemplo, ¿verdad? En Excel, para mostrar los datos que desea y ocultar el resto. Una vez que filtre datos en un rango de celdas o tabla, puede volver a aplicar un filtro para obtener resultados actualizados o borrar un filtro para volver a mostrar todos los datos. En efecto, por eso se llama filtro, ¿verdad? Ok. Se lo podríamos compartir, Sergio. Con mucho gusto, yo se lo comparto, pero quizás después de la clase. O bueno, si los compañeros lo tienen a la mano, pues buenísimo. Ok. Entonces, en efecto, por eso es un filtro, ¿verdad? Porque puede llegarse un momento que tenemos tablas con muchísimos datos, pero de pronto nosotros solo queremos saber algunos. Entonces, viene a ser útil la parte de los filtros. Use los filtros para ocultar temporalmente algunos de los datos de una tabla para poder concentrarse en aquellos que desea ver. Y filtrar un rango de datos, pues lo primero, seleccionar la celda o el rango de interés. Luego seleccionar el filtro, pues ahí ubicamos el icono que lo representa. Y pues cuando aplicamos filtros nos vamos a dar cuenta que aparece una flechita pequeña y nos va a servir precisamente para eso, para filtrar. Entonces, si por ejemplo tenemos datos de texto o tenemos datos de número, tenemos muchas opciones para filtrar. Vea que si tenemos una gran cantidad de números, esa gran cantidad de números puede estar representando cualquier dato. Pero de pronto nosotros queremos como filtrar esos datos con algún criterio que nos interese. Y aquí están como todas las formas en que podemos filtrar, que si queremos que ese número sea igual a una cantidad determinada, que no sea igual, que sea mayor, mayor o igual, menor, que esté en un intervalo, que sean los 10 mejores, los superiores al promedio, pues nosotros podemos tener opciones para filtrar. Y en este cuadro de diálogo, que es el autofiltro personalizado, se escriben los criterios para filtrar. En esta imagen se muestra de que, por ejemplo, si estuviéramos tomando estos datos de acá, allí solo se ven de 1000 a 2000 y algo, pero esta barra de desplazamiento me indica que hay muchos más abajo. Entonces, si quisiéramos filtrar estos números en este cuadro de diálogo, le escribimos que queremos que nos muestre los números entre 1000 a 7000, mayor o igual a 1000 y menor o igual a 7000.
Solamente eso se mostraría, aunque haya más. Es un ejemplo este entonces de cómo se filtran los datos en una tabla. Esta es una tabla que está reflejando productos y muy probablemente ventas trimestrales con la sumatoria y el promedio. Cuando se aplican filtros, aparecen estas pequeñas flechas indicando que hay filtros aplicados. Entonces, de esa manera nosotros podemos acceder a los filtros y solamente, por ejemplo, de esa tabla, seleccionar nada más los que nos interesan. De esta tabla podemos seleccionar uno o dos o tres. Puede ser que en algún momento solo queramos ver algunos productos de interés. Entonces, los filtramos, los seleccionamos y marcamos solo a los que nos interesa. Entonces ahora vamos a hacer unos ejemplos. Aquí es donde voy a mostrarles algo desde el principio, porque no tenemos un archivo de práctica, pero lo vamos a construir rápido. Vamos a ver aquí. Bien, en ese libro, por ejemplo, podemos escribir fecha, nombre, departamento, municipio, edad, por ejemplo. En la fecha vamos a colocar digamos 1 de enero de 2010. 3 de enero de 2010. Le voy a dejar el mismo año a todos. Ah, por ejemplo, estoy escribiendo fechas aleatorias. Y por ejemplo, y no sé, dejar una fecha de mayo. Así aleatoriamente unos datos de fecha. Y por ejemplo, en el nombre. Ok, gracias ahí a los compañeros. Por ejemplo, aquí vamos a escribir.
Por ejemplo. Y aquí en el departamento vamos a escribir, de manera intencional voy a escribir departamentos repetidos con intención para que podamos ver el ejemplo. Por ejemplo, vamos a escribirlo. Digamos, por ejemplo, y aquí pues vamos a escribir un municipio. Voy a copiar el mismo. Digamos que vamos a copiar Santa Ana. Ay, no sé, de Chalatenango, no sé, Chalatenango. La Bueno, Palma. gracias. Luego. Tacuba. Eso, muy bien. Y aquí, por ejemplo, vea, vamos a dejarle gracias por su ayuda. Lolotique. Muy bien. Mire qué interesante. Y Sensuntepeque. Por ejemplo. Gracias, compañero. Digamos que aquí vamos a generar edades. Voy a generar edades aleatorias entre 20 y 60. Voy a generar edades aleatorias entre 20 y 60, y para eso, para no estar así como ocupamos esta función de aleatorio.entre cuando tengamos así que generar números, por hacer un ejemplo. Y dijimos que íbamos a generar números entre 20 a 60, como para hacer las edades. Y para que desaparezca la fórmula, copio esos datos, clic derecho y pego valores para que esos datos ya no se muevan y me los deje fijos. Entonces, por ejemplo, tenemos una tabla así que nos esté reflejando fecha, nombre, departamento, municipio, edad. Solo voy a darle un poco de formato al encabezado, le voy a poner que sea negrita el título. Y vamos a aplicar el filtro y ese lo ubicamos, estoy en la pestaña Inicio y aquí en las herramientas de edición, ordenar y filtrar. Y aquí está el filtro. Cuando se aplica, aparecen las flechas. Entonces ahí nosotros podemos seleccionar el filtro que deseemos, por ejemplo. Digamos que queremos seleccionar aquellas fechas entre enero y febrero. Vea que cuando estoy ubicada en fecha, de acuerdo al tipo de dato que se seleccione, así me va a dar las opciones de filtro. Entonces, en fecha, yo puedo seleccionarlo acá, pero aquí tengo filtro de fecha, si es que ando buscando algo específico.
Las palabras son como bastante lógicas como para poder relacionar o asociar que se necesita en un determinado momento. Entonces, voy a seleccionar, por ejemplo, entre el 1 de enero de 2010 y el 28 de febrero de 2010, para que me filtre esas fechas, digamos que fueron como fechas de ingreso de estos empleados. Entonces, posterior o igual al 1 de enero del 2010 y anterior o igual al 28 de febrero de 2010. Entonces, podemos observar rápidamente que se ha aplicado el filtro y solo nos ha dejado los datos que interesan en ese momento. Ya no necesito el filtro, pues vea que el botón cambia. Y aquí yo le puedo decir borrar filtro de fecha para tener otra vez la tabla original. Por ejemplo, ahora queremos a los trabajadores del departamento de San Salvador. Entonces aquí en el filtro seleccionamos, desmarco seleccionar todo. Y solamente dejo marcado San Salvador, si ese es el que me interesara. Si me interesara otro, pues dejo marcados los datos que me vayan interesando. Entonces me muestra los de San Salvador, pero también quisiera que me muestre nada más a los que son mayor de 30 años. Entonces, como ya hay un filtro, sobre ese filtro puedo aplicar otro en la edad y seleccionar filtro de número mayor que 30. Y ahí solo me muestra los trabajadores que son del departamento de San Salvador y que son mayores a 30 años. Recuerde que podemos borrar el filtro cuando ya no necesitemos el dato o que ya hayamos tenido la idea de lo que queremos filtrar. ¿Qué más? También puedo dejar filtrado, por ejemplo, el municipio que sea de San Salvador, pero también puede ser de... No tenemos como muchos más repetidos, pero digamos que puede ser el de Tacuba, por si hay más registros. Entonces me lo deja, ¿verdad? Y igual, ¿verdad? Si yo quisiera que solo me muestre a los mayores de 30, entonces filtro de número mayor que 30. Entonces vea cómo cada filtro va cambiando de acuerdo al dato que tiene. Si el dato es numérico, me muestra opciones numéricas. Si el dato es texto, me muestra opciones de texto. Entonces allí puedo ir borrando los filtros en el caso que ya no se necesiten. Aquí quizás lo que puedo hacer es que de manera intencional voy a duplicar estos datos, los voy a copiar y los voy a pegar aquí abajo como para tener más, aunque los datos están duplicados, pero es como que tengamos más datos. Entonces, como para tener más, como más espacio, ¿verdad? De hacer filtros. También... ¿Qué más tenemos aquí en el nombre? Me voy a ubicar en el filtro de nombre. Filtro de texto. Es igual a, no es igual a, comienza por, digamos, aquellos que aquí mire que hay bastante, me estoy fijando que bastantes empiezan con E. Entonces, digamos que queremos filtrar aquellos que comiencen con E. Filtro de texto. Comienza por. Y le escribo la letra E. Presiono aceptar y solo me deja los empleados
que su nombre empieza con la letra E. Puedo borrar el filtro y así pues voy probando, ¿verdad? ¿Qué más opciones tenemos en filtros de texto? Termina con. A ver, el que maneja las bases de datos, maneja sus datos, sus tablas, conoce sus datos, conoce lo que está manipulando. Entonces de pronto dice, ah, pero yo me acuerdo de algo. Entonces dice, ah, ok, hagamos el filtro porque sí, yo me acuerdo de ese dato. Y suele pasar, ¿verdad? Entonces dice, ah, pues que termine con. Vean que aquí hay algunos que también terminan con Z. Entonces puedo decirle, termina con filtros de texto, termina con la letra Z. Y nos muestra aquellos empleados que terminan con la letra Z. Claro, ya se los repito, ¿verdad? Que de manera intencional yo dupliqué los datos como para tener más muestras de datos. Y aquí pues podemos borrar los filtros. Esta herramienta es sencilla porque a la hora de aplicarlo, solo es de tener claro que en realidad necesita presentar o necesita mostrar. Y así de esa manera, pues va haciendo los filtros y se va dando cuenta que si yo tengo un tipo de dato fecha, los filtros de fecha, aquí cambia el texto, filtro de fecha. Y me muestra palabras que se asocian a las fechas. Si yo me voy a un tipo de dato de texto, mire que dice filtro de texto. Y me da las opciones para que sea texto. Si me voy a un dato numérico, tengo opciones de filtro de número. Entonces vea que los filtros, a medida va cambiando el tipo de dato, así va cambiando las palabras o los criterios aquí. Entonces creo que no hay como mucho de dónde perderse para aplicar filtros. Solo déjeme revisar aquí algo más. Digamos que qué sé yo, estos empleados también tienen un código y yo no sé, puede ser correlativo el código. Voy a insertar aquí una columna, insertar una columna que va a decir, voy a copiar este mismo formato y solamente voy a modificar código. Y ese código puede ser, qué sé yo, voy a poner 1, 2, 3, 4. Pero para que no se me convierta a fecha, voy a ir aquí a los números, a seleccionar general. Entonces allí pues puedo hacer un relleno para no estarnos complicando mucho. No más que en este relleno, sí quizás le voy a seleccionar que me haga una serie. Porque algunas veces los códigos de empleados son correlativos, algunas veces son compuestos. Ahí va a depender de la institución cómo hace la composición para identificar a los empleados. Entonces, digamos que este es como el número y nosotros podemos decir, bueno, queremos aquellos empleados que solo nos muestre, por ejemplo, entre el 40 y el 50, pues eso está bien fácil, ¿verdad? Usted dice, ah, estos son los empleados que, o los mayores, pues los mayores, veamos aquellos empleados, porque puede ser que se tenga como el 1 represente un departamento o el 1 represente año de ingreso, el 1. Por eso les digo, la estructura de los códigos la decide la institución, ¿verdad? Entonces uno puede decir, a ver, mostremos a aquellos empleados mayores al 1250, porque también, les repito, el que maneja datos
conoce los datos, entonces sabe qué hay y solo viene y dice si es que yo sabía y es el resultado. Entonces, precisamente para eso, para mostrar lo que interesa en un determinado momento. Hay otra manera, le voy a borrar el filtro y voy a dejar como la tabla original. Puede ser que nos digan, fíjese que yo necesito que haga filtros, pero que no nos modifique la tabla original. Queremos tener la tabla original de referencia, sin que la modifique, sin que la cambie. Bueno, usted dice, ah, bueno, hago otra hoja y en la otra hoja comienzo a hacer filtro. Perfecto. Pero es bueno saber que tenemos una herramienta por aquí que está en la pestaña Datos. En los comandos ordenar y filtrar. Y aquí dice avanzadas, que son opciones de filtrado con criterios complejos. Aquí en avanzadas podemos ver que nos muestra un cuadro de diálogo de filtro avanzado y automáticamente, de manera predeterminada, aparece la acción filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Tenemos dos posibles acciones. Y el rango de la lista dice que está desde A1 hasta F25. Y es cierto, Excel automáticamente va a tomar todos los datos de la tabla. Aquí dice que si queremos filtrar la lista sin moverla a otro lugar, es decir, que se comporte como hace un momento hicimos, que la filtras, que la tabla se filtre encima de los datos de la tabla original. O queremos dejar la tabla original sin tocarla y queremos copiar a otro lugar. Esto nos pide unos criterios. ¿Cuáles son los criterios? Y los criterios de aquí son los mismos que tenemos. Las opciones que tenemos cuando decimos quiero filtrar tal cosa, ese es el criterio. Y aquí en copiar solo seleccionamos el lugar donde queremos ir a pegar esos datos. Para comenzar, no tenemos todavía nuestra tabla de criterios, hay que hacerla. Para hacer nuestra tabla de criterios, seleccionamos todo el encabezado de la tabla. Lo copiamos y lo pegamos. Esto es bien importante que se haga. Yo podría venir a escribirlo, lo mismo, fecha, código, nombre, pero cuando utilicemos el filtro avanzado, debemos tener presente que debemos copiar y pegar porque el filtro avanzado obedece al mismo formato de los encabezados de la tabla. Entonces, ahorita ya hicimos eso. Ahorita ya hicimos la copia y la pega de el mismo formato. Entonces, aquí ponemos los criterios. Y los criterios pueden ser, por ejemplo, los mismos que estuvimos practicando. Vamos a ver. Digamos que, vamos a ver aquí. ¿Qué sucedería si yo solamente quiero Ana Orellana porque ahí está de primero, pero yo quisiera localizar a Ana Orellana y todo lo demás dentro de miles de registros? Entonces digo, no, mejor me traigo el nombre de Ana Orellana, lo copio, lo pego aquí en el nombre. Copio y pego el nombre. Y vamos a ver, ¿qué más? Puede ser que solo a ella. Eso ya sería mi tabla de criterios. Y podrían haber dicho, ¿y no habrá sido más fácil venir y hacer un filtro aquí? Sí, usted va. Yo nomás le estoy mostrando otras maneras. Usted va a ir viendo qué le va a salir mejor. Entonces usted dice, no, hombre, si aquí va,
Perfecto, usted lo hace como de todas las maneras que conoce. Usted dice, no, me parece que es mejor esta, es más fácil esta. Yo nomás le estoy mostrando de qué otra manera usted puede venir a hacer filtros. Y como dijimos que el objetivo en este momento es no modificar y no tocar la original, que se quede como está. Eso ya sería un filtro. Solo queremos a Ana Orellana. Entonces nos venimos, recuerde, pestaña datos, avanzadas, y aquí en la acción selecciono copiar a otro lugar. Hago clic en el rango de la lista y solo verifico, porque automáticamente Excel toma los datos, entonces solo verifico que sean los correctos. Casi siempre son los correctos, pero debemos verificarlo. Ese es mi rango de lista, toda mi tabla original. ¿Cuál es mi rango de criterios? Mi rango de criterios es este que acabo de hacer. Este es mi rango de criterios. Este. Copiar a. ¿A dónde quiero los datos? Ah, pues los quiero copiar aquí, en esta celda. Ahí los queremos copiar. Aceptar. Y me ha dado dos veces a Ana Orellana, porque intencionalmente lo hicimos dos veces. Y eso sucedería, y vea que solo me ha mostrado aparte a ella, a ese empleado que me interesa nada más. Luego, hay otro, voy a ir nuevamente a avanzadas. El objetivo ahorita es copiar a otro lugar. El rango de la lista va a ser toda mi tabla. El rango de criterios por el momento es el mismo, que va de H1 a M2. Ahorita es el mismo, pero si ustedes no están seguros, mejor borran esto y se vienen a seleccionar el rango como para que ustedes estén seguros de cuál es su rango de criterios. ¿Y a dónde lo quiero copiar? Voy a borrar, copiar y digamos que quiero copiarlo aquí en esta celda. Voy a activar solo registros únicos. Presiono aceptar. Claro, porque es único, porque Ana Orellana tiene dos códigos en ese momento. Pero asumiendo que en algún momento, voy a repetir un registro de manera intencional. Es un código único. Ah, no salió la misma empleada. Pues al parecer sí no salió la misma empleada, pero no, es una empleada distinta por su código. Por eso es que eso lo hace único el registro. Entonces, digamos, he duplicado a Jessica Rosales. Voy a copiar el nombre. Y aquí en lugar de Ana, vamos a... voy a hacer algo y solo para ver el efecto. Voy a copiarla así. Y voy a hacer lo mismo. Me vengo a avanzadas. Copiar a otro lugar. Usualmente el rango de lista es correcto, aunque no. Hoy no es correcto. Hoy porque me falta este registro. Entonces lo borro y selecciono el rango de la lista. Vamos a ver acá. Para hacer rápidamente una selección, lo que hice fue, voy a borrar. Lo que hice fue ubicarme en la primera celda de la tabla y con control flecha. Control Shift, flecha derecha, para que me seleccione todo de una vez. Y con Control Shift, flecha abajo, me selecciona toda la tabla. Como para no, y porque imagínese usted tiene aquí 2000 registros. Entonces, si usted se va aquí uno por uno, puede ser que sea bien complicado. Entonces, mejor nos aseguramos de que para seleccionar la tabla, pues la vamos a seleccionar con Control Shift hacia
la derecha y con Control Shift hacia abajo. Independientemente usted tenga miles de registros, le va a llegar al último registro para que esa selección se haga rápido. El Licenciado, perdón, sí. una consulta, pero eso se hace sin soltar el control, ¿verdad? Correcto. Porque Sí. si lo soltamos, queda solo seleccionada una parte. Correcto. El Control Shift no lo tiene que soltar, lo tiene que mantener presionado. De hecho, este atajo que acabo de hacer, se los dejé en un documentito con un montón de atajos. Sí. Ajá, porque esos son los que sirven un montón ya cuando uno tiene que, cuando está como frente a tantos datos y quiere ver, pues que, como para que no haya tanta falla, ¿verdad? Entonces, esa es la manera de seleccionar rápido una tabla. Entonces, pero sí tiene que tenerlos presionados el Control Shift. Gracias. Entonces, sí, con gusto. Luego, pues solo verifico, ¿verdad? Y mi tabla dice que va de A1 a F26, A1, F26, es correcto. Mi rango de criterios ha cambiado porque ya no va de H1, M2, sino que, entonces borro eso. Lo borro y selecciono mi tabla de criterios porque ahora he agregado un nombre y yo quiero saber qué pasa. Lo vamos a copiar, voy a borrar esto y lo vamos a copiar aquí en la otra celda, aquí en esta celda. Activo solo registros únicos. Entonces, vean que, pues si es que aquí tenemos un problema, porque aquí como los códigos son los que lo hacen diferente, sin embargo aquí, vamos a ver qué pasó ahí, porque El 1257 solo aparece una vez. exacto, gracias. Y ajá, porque como lo teníamos, quiere decir que este nombre está triplicado en este momento, ¿verdad? Sí. Bueno, estaba prestando que gracias. Ahí está que el 1257, pese a que esté duplicado, porque lo hicimos de manera intencional para ver el resultado. Entonces, activamos solo registros únicos para que si hay duplicidad de datos, solo nos lo muestre una vez. Entonces vea que como yo en mi cuadro de criterios dejé dos nombres, pues ahora mi resultado en efecto fueron dos, ¿no? ¿Qué más podríamos agregar? A ver, tengo, por ejemplo, decíamos, aquí aplicamos un filtro de código. Y dijimos aquellos códigos de empleado mayores a 1250, porque a lo mejor aquellos empleados a 1250 quizás son los que ingresaron este año y eso a lo mejor se quisiera saber. Voy a borrar ahora estos criterios. Y en código voy a dejarle, quiero ver, es al 62. Tengo un teclado que no me gusta, pero ni modo. Mayores a 1250. Digamos que ese es como mi único criterio. Mayores a 1250 en el código. Entonces hago lo mismo. Realmente aquí la clave creo que está en tener claros cuáles son mis criterios y cuáles son esos registros que quiero extraer de la tabla original. Entonces, voy de nuevo a avanzadas. Recuerden que estamos haciéndolo copiar a otro lugar. En el rango de la lista verifico, pues yo ya sé que ese es mi rango de la lista. El rango de criterios, voy a modificarlo, lo borro. Tengo que asegurarme que esa caja quede limpia. Y vengo a seleccionar mi cuadro de criterios, que sería este. Selecciono la celda, que esa caja también quede limpia,
Y digamos que quiero aquí el resultado. Aceptar y me muestra aquellos empleados con un código mayor a 1250. Y como no le dijimos registros únicos, nos repite a Jessica aquí. ¿Qué otro criterio o qué otro filtro se les puede ocurrir a ustedes? Por ejemplo, un ejemplo que venga de ustedes. Juan Carlos. Se puede copiar a otra hoja. Se puede copiar a otra hoja. Digamos, deme un ejemplo de criterio, Juan Carlos. Un ejemplo de Pongamos filtro. que a todos los que estén, que todos los que sean de Santa Ana. Todos los que sean de Santa Ana. Ajá, para copiarlos a otra página. Digamos que Okay. solamente ese sería el criterio, ¿verdad? Porque recuerden que puede ser más de uno también. Si quiere, le agregamos otro. ¿Cuál otro cree que puede ser? Voy De a Santa copiar. Ana, menores de 30 años. ¿Qué puso mayores? Menores de 30 años. Excelente. Lo ideal y lo recomendable es que copiemos el registro para tener un buen resultado. Entonces voy a poner que el departamento sea de Santa Ana y que la edad, el criterio sea, voy a mover este control porque me está aquí estorbando, que sea menores a 30. Estos son mis criterios y así quisiera yo filtrar esta tabla. Entonces me voy a avanzadas, copiar a otro lugar. El rango de la lista siempre, casi siempre va a ser exacto, solamente que sí hay que verificarlo. El rango de criterios en este caso sería el mismo porque estamos de H1 a M2, sería el mismo. Más si usted no está seguro. Lo borra, que quede la caja limpia, se viene a seleccionar, copiar a. Uy, aquí no hice la hoja previamente. Previamente vamos a hacer la hoja. Voy a hacerlo un poco más grande. Puedo estar, quizás lo recomendable es estar dentro de la tabla. Eso sería lo recomendable. Hago clic en cualquier registro. Únicamente tengo que estar dentro de la tabla. Quizás lo más recomendable. Pestaña datos, avanzadas, copiar a otro lugar, mi rango de la lista, mi rango de criterios, copiar a uno. Y le voy a activar solo registros únicos porque a lo mejor como pueda que sí conozca mi base de datos, pero pueda que sí la conozca, pero que no nos hayamos percatado que tenemos datos duplicados. Entonces, pues ahí usted se va a dar cuenta, ¿verdad? Usted lo activa o lo desactiva, no lo activa ahí, como sea, como lo necesite, digamos que lo voy a marcar. Presionó a aceptar. Ah, interesante. Solo puede copiar los datos filtrados a la hoja activa, Juan Carlos. Mire qué interesante eso. Lo descubrimos. Okay. Lo descubrimos. Sin embargo, voy a hacer ese filtro y lo voy a hacer por aquí más abajito. Entonces, me voy a ir de nuevo para hacer ese mismo filtro. Y aquí en copiar le vamos a decir que lo vamos a copiar por aquí. Que me active los registros únicos y presiono aceptar. Y vamos a ver qué resultados he tenido. Ay, qué mal. No me fijé que me había quedado ahí. Pensé que me había quedado al tope, pero este es el resultado. Del departamento de Santa Ana, menores a 30. Entonces, así es como podemos utilizar ahora. Veamos si podemos
tener como dos criterios. Digamos que voy a copiar esto. Recuerde que esto es mejor que no lo escriba, es mejor que lo copie. Así que lo que voy a hacer es copiarlo y digamos que voy a poner otro criterio en edad. Vamos a ver qué resulta si lo tengo así. Dime adelante. Licenciada, una consulta. Como él la quería en otra hoja, ¿verdad? Pero hizo el filtro en la misma. ¿Ahora puede copiar ese filtro que hizo a la hoja, a la otra hoja, o no lo copiaría? Debería de poderse porque es un dato Independiente, ya. que ya lo tiene y ya justo acabo de hacerlo, entonces eso sí se puede hacer. O sea, de Ah, todas ok. maneras, ajá, si lo que queremos conseguir es que no lo queremos allí mismo, temporalmente lo vamos a tener que tener ahí, ¿verdad? Y ya de ahí esto queda como dato normal. Entonces ahora sí ya lo puedo copiar. Y lo puedo pegar en otra hoja. Okay, gracias. Entonces, ok, vamos a ver. Digamos que quisiéramos como otro, a ver qué resulta cuando tenemos dos campos de lo mismo. A ver, tenemos menores a 30 y, por ejemplo, mayores a 50. Veamos qué pasa con ese filtro. Me voy a ir avanzadas. Se selecciona automáticamente la base de datos. Mi rango de criterios ha sido modificado, así de que yo tengo que estar bien pendiente de eso. Es mejor que lo borre, a menos que esté bien segura, pero en este caso cambia. Selecciono todos mis criterios. Aquí copiar a otro lugar. Le vamos a decir que lo copie, Ah, por aquí a la par, como para no estar tan abajo. Vamos a que lo copie por aquí. Que lo copie aquí. Y veamos, no hay nadie de Santa Ana que se con ese criterio, que sea menor a 30 y mayor a 50. Hagamos un filtro normal, a ver qué sucede. Hagamos un filtro sencillo. Departamento, solamente dejo marcado Santa Ana. Y menor a 30, le puse en el criterio. Ay, se me ocultó. Dígame, Juan Carlos. Y en ese momento que no le apareció nada, y digamos si en la lista se va actualizando y llega a surgir alguien de que es de Santa Ana con esos criterios, ¿se actualiza automáticamente ahí o hay que volver a aplicar? Este sí no se actualiza. Este sí no Ah. se actualiza porque este no está vinculado. Ese nomás le sirve estos filtros, este no se le va a actualizar. Este nomás le va a servir como en un momento que usted tenga que hacer un análisis rápido, ¿verdad? Sí le va a servir cuando usted tenga que hacer este filtro, ¿verdad? Ahí sí le va a servir. Aquí sí se le va a actualizar porque tiene ya los filtros ya más visibles, pues entonces aquí con este tipo de filtros más sencillos, ahí sí, ¿verdad? Ahí le va a aparecer. Si usted ha agregado registro, pues le van a aparecer acá, ¿verdad? Pero este sí no se le va a actualizar. Gracias. Me voy a llevar esta misma base. Fíjese que la otra manera que usted puede seleccionar toda la tabla, porque recordemos, estamos hablando de que tenemos una gran cantidad de datos. Entonces, la otra manera de que usted puede seleccionar toda la tabla es presionando control más asterisco. Y vea que con control más asterisco también se selecciona toda la tabla, independientemente de cuántas columnas o cuántas filas tenga. Control asterisco es otra manera de seleccionar toda la tabla. Voy a copiarla y me la voy a llevar para otra hoja. Y voy a copiarla. Aquí solo hago ajustes.
Y solo para que ustedes lo logren ver mejor. Entonces, puede ser también de que digamos, yo solo quiero saber algunas cosas nada más de esa base, porque puedo tener muchas columnas. Fecha, código, nombre, departamento, municipio, edad, sueldo, este, número de hijos, o sea, muchísimas columnas, pero de tantas columnas, yo solo quiero tener, me interesa la fecha, el nombre y la edad, porque aquí también usted puede tener cargo, departamento al que pertenece, pero hablando de departamentos de la empresa, sucursales, ¿verdad? Puede tener eso. Entonces, usted dice, solo quiero la fecha de ese empleado, el nombre y la edad. Me voy a llevar siempre estos criterios, los voy a copiar y los voy a pegar. Y digamos que los criterios van a ser, pongámosle que va a ser mayores a, ¿qué edades tenemos? 60, mayores a 50. Mayores a 50. Digamos que solo ese es mi criterio, pero que el resultado no quiero que sea todas las columnas. Quiero que solo sea la fecha. La copio y digamos la pongo como por aquí, que sea el nombre y que sea la edad. Por supuesto, porque de ahí estoy haciendo el filtro. Digamos que solo quiero esos tres campos. Entonces me voy a la pestaña Datos, Avanzadas. Uy, tengo que seleccionar. Ahí es donde tengo que estar, algunas veces es bien necesario estar dentro de la base de datos. No importa en qué lugar, pero dentro de la base de datos. Entonces le voy a decir copiar a otro lugar. Mi rango de la lista, pues automáticamente lo toma Excel. Mi rango de criterio sería este, mi rango de criterios. Y en copiar a, voy a seleccionar estos encabezados. Y voy a ver qué pasa, voy a presionar aceptar. Entonces vea que solo me muestra las columnas que me interesan de esos empleados mayores a 50, pero que no quiero saber más. Solo quiero saber su fecha de ingreso, su nombre y su edad. Entonces, esta es otra manera de cómo podemos hacer filtros, o sea, todavía extraer un poco más la información. Entonces hemos visto, a la medida usted lo vaya practicando, lo vaya necesitando, pues usted va a ir viendo si realmente está lo que necesita, ¿verdad? Para filtrar, ¿verdad? Pero realmente el objetivo de los filtros, pues es precisamente eso, extraer información, concentrarnos en un dato que más nos interesa. Y ahí está el tema de los filtros y les presenté este de avanzadas para que también lo tuvieran como una opción. Sí, no sé si tenemos alguna otra pregunta, ya casi estamos por terminar. Así que podemos dejar concluido este tema de los filtros. Pues aquí solo nos esperamos que sean las 10 en punto, ¿verdad? Licenciada, Sí. otra vez yo, una consultita. Cuando le puso dos filtros de edad que fuera menor a 30, creo, y mayor a 60, quedó sola, pero no me quedó. Ajá. Que sí tenía que haber, Ajá. ¿verdad? Sí, menores a 30 porque hay dos de 29 y mayores de 50, si no me fijé si hay, pero significa entonces que no se pueden hacer dos filtros así. Sí, sí se pueden. Y los voy a, lo que pasa que
Aquí como que no hay un intervalo, porque imagínense que aquí estamos dejando los menores a 30, o sea, estamos dejando. Los de 31 a 49, por decir. Ajá. Entonces estamos como aislando, no tenemos como un intervalo correcto, ¿verdad? Entonces el correcto sería quizás ponerle aquí mayores a 30, que si quiere lo vamos a probar, mayores a 30 y menores a 50. Hagámoslo así con menores sería, ¿verdad? Para que me deje. Ahí está. Sí. Mayores a 30, menores a 50. Vamos a hacer eso. Copiar a otro lugar. El rango de criterios. ¿Sería ese? Sí, sería mi rango de criterios. Y que me lo copie. Que me lo copie aquí o aquí. Mayores a 30, entre 30 a 50, que sean de Santa Ana, entre 30 a 50. Y si hay. Quiero ver, hay uno de 60 y uno de 29. Y le estamos diciendo en los criterios que sea. Mayor a 30 y menores de 50, no hay entre ese rango. No hay entre ese rango, mayores a 30 y menores. Vaya, pongámosle, modifiquemos el criterio y pongámosle mayores a 20. Porque así sí nos tiene que salir, ¿verdad? Vaya, lo hacemos nuevamente. Y en el rango de criterios, ajá. Que me lo copie aquí. Ahora sí funcionó, ¿verdad? Sí. Entonces sí, realmente sí podemos tener dos criterios ahí, solo que los criterios anteriores es lo que yo les decía, mis criterios tienen que ser como Sí. bien, bien pensaditos, ¿verdad? Porque el otro estábamos agarrando como intervalos aislados, entonces no tomaba en cuenta un intervalo como tal. Ajá. Okay. Muchas gracias, licenciada. Entonces ahí está a usted. Un gusto. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Y mire qué interesante cuando ya nos ponemos a practicar. Así que les espero el día de mañana a una nueva sesión. Feliz noche. Gracias, Gracias, buenas noches. profe. Igual, Chao, linda noche. profe. Bendiciones, compañeros. Bendiciones.